O Partido Popular de Pontevedra criticou esta mañá a falta de xestión que numerosos asuntos, como a compostaxe, a licitación de obra no edificio de Benito Corval, o contrato da auga ou o mantemento na Ponte da Barca, están deixando en evidencia ao goberno do BNG na cidade. Para os populares, esta falta de xestión está deixando a súa repercusión na capital de provincia. Es decir, hai unha total falta de xestión. E, mentras tanto, el alcalde, que según dicen es el mejor pagado de Galicia, pues se dedica a andar de paseo, de viaje por outros sitios, e non se preocupa por la xestión de Pontevedra. E lo que ocurre es que, al final, un gobierno que non xestiona, un gobierno que no gobierna, al final lo que hace es empobrecer la ciudad, y es lo que está pasando con Pontevedra. El dato de la EPA que salió hace unos días es revelador. Pontevedra es la ciudad con la tasa de paro más alta de Galicia. Esto no es una simple casualidad, no se crean. Estamos por encima de ciudades como Vigo, de Ferrol, y esto es el reflejo, lo que siembra una política pues de mucho populismo y de poca gestión, y Pontevedra necesita gestores y que no sean necesariamente populistas. Ademais, dentro do PP tamén presentaron esta mañá unha emenda que levarán ao pleno do vindeiro mes, unha emenda centrada na baixada do IBI a toda a cidadanía do 10%. Dentro do Partido Popular comparten a emenda presentada pola Marea, PSOE e Ciudadanos, pero creen que na actualidade hai que ser máis ambiciosos e pedir para todos os veciños. Si lo que ellos dicen y lo ponen ellos mismos en su moción, que lo que quieren es ayudar a los ciudadanos a pagar el IBI, lo mejor no es fraccionarlo, lo mejor es inmediatamente reducirlo. Entonces, hemos presentado una enmienda de adición en la que pedimos que, aparte de estos dos puntos, se produzca una rebaja del IBI en todos los pontevedreses en torno al 10%. Creo que los grupos pueden ser más ambiciosos y creo que, ya que van a sacar el tema del IBI, es un tema que el Partido Popular ha venido reiteradamente hablando sobre él, y vamos a reiterar y vamos a intentar bajarlo. Unha emenda que será debatida no vindeiro pleno municipal, que terá lugar o 9 de febreiro no Teatro Principal.